¿Qué tal, gente? Bueno, les cuento que ya comenzó esta gira con Hilda Lizarazu y Diego Frenkel, pero bueno, recién me engancho acá, que estamos probando el sonido, porque todo viene muy así, y justo está Fernando Samalea también. Esto pinta divino. Hola. Hola, Hilda. ¿Está probando sonido, Hilda? Salva. Dale, salva. Hola, en nuestro blog, en la prueba de sonido. En la prueba de sonido. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, el trapito. No, es el bombero loco. Muchísimas gracias, divino estar acá, por cierto. Y... compartirla con Leo y con Hilda, dos amigazos, dos musicazos, ¿sí? Poetas hermosos, así que vamos a seguir con esta hermosa mujer y cantante que es Hilda Lizarazu. Tal vez nos volvemos a ver en un rato. Gracias. ¡Bravo, Diego! ¡Genio! Vamos a ser expuesta del disco Antigua. No soy yo. De repente, todo vuelve a suceder. Este pidió aplauso para mí y para Diego, nos aplaudió mucho. Con voz en el Caribe Sur, las horas pasan de más. Bueno, en un ratito vamos a tocar con Diego, Hilda. A ver si puedo filmar un poco de arriba del escenario. Esta noche fue increíble, gente. Además, está Marcelo. Hola.
bueno, un sueño cumplido, realmente muy bueno. Esta Baja Malea, Marcelo Moura, todo, un pedazo de rock nacional. Para mi video un vlog acá, más amigos todavía, mira, Coco. Chucky, uno de los mejores técnicos del rock nacional. Pero Norma. No, es para redes este. ¿Y si dijiste que no tenés más? No, pero lo subo a YouTube esto nada más. Ah, no, lo tengo altamente prohibido. No, porque me prohibieron. Porque ¿por me eso? Pone loco la red social. Dame que te saco. Tremendo el show de hoy. Coco Silly se vino de la Antártida a verlo a Leo García. Sí, señor. Hice más de 15.000 kilómetros nada más que para verlo a mi amigo. Exacto. Fanático de todos sus temas. Por supuesto. Leo, te amamos, Leo. Te amo, Norman, querido. No me ve. Mañana lo traes. Bueno, vamos para Mar del Plata con los chicos. Felices, les cuento, bueno, como habrán visto en algunos flashbacks de videos de este vlog, el show ayer en Cariló fue maravilloso, además por la gente que fue, fueron muchos colegas que queremos mucho, y fue el debut, y ahora viene el segundo show, muy importante porque es en Borderix, Mar del Plata, gran escenario, y nos dijeron que Mar del Plata está que arde, así que vamos. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas. La una, bueno, llegamos y almorzamos, ¿no? ¿Habrá almuerzo? Venga, almuerzo. Esta noche les voy a mostrar más del backstage, de todo, porque lógicamente ayer fue un poco más caótico, no caótico, porque era nuestro debut. El lugar era Templeton en Cariló, era un lugar, un restaurant bar. Entonces no había mucho tiempo para que probamos el sonido, pero esta vez en Borderix, sold out y con teatro, este trío se las trae. ¿Te bajas tu viola? ¿Se baja la suma? ¿Vamos con los instrumentos de mano? ¿Los llevamos ahí y dejamos todo esto sí, que está cargado así? Ah, perfecto. Bueno, sí. ¿Eh? Sí, hacemos. ¿Dónde está? En la de Maite. Perdón, Gaby, sí. ¿Maite viene con nosotros? Sí, ahí estaba preguntando también para dónde íbamos. Bien, porque en caso de que así sea, yo bajo la guitarra mía. Ajá. Bajamos los instrumentos de mano y todo lo que está cargado acá milimétricamente lo dejamos tal cual. Listo, bien. Ok. Ahora vemos dónde la ponemos a la cambio por ahí. O sea, vos abrís la puerta ahí y es súper fácil. Un cuadrado de cosas es muy difícil de echar. Bueno, acá nos espera la mesa. Wow, cuántos vinos. Gente, les cuento que yo estoy en una etapa ultra clean. No bebo más, no nada, y estoy muy bien así. Pero bueno, la pasamos bomba con mis compañeros y estoy esperando a que lleguen. Nos espera la mesa. Hola, ¿qué tal, Nelson? Aquí, Leo García, ¿cómo estás? Muy bien. Acá el empresario que nos armó la gira. Bien. Caballera. Caballera. El equipo, los chicos. ¿Cómo? Oh. Que aparezca este señor Frenkel, por favor. Ah. Estos managers. Sí. Estos managers que tenemos no son eficaces. Los managers manejan una información que no se la transmiten luego a sus artistas, que es una de las claves, el manejo de la información. Total. Entonces, ¿para qué está? Mucho jueves. Bueno, eso ya es cuestión de cada artista. Pero. No, hablando del manager en general, si no te dicen qué rayos tenés que. Claro, los artistas exigimos. Comunicación. Más comunicación. De horarios. Ay, total. De horarios y de eso que vos, esa planchuela que no sabes, el timeline o como se llame. Esto es todo japaleta.
Bueno, estamos agotados, ¿sí? Esto no puede ser. Nos agotaron. Si no, le envío una entrada de prensa y se la envías. No, pero es... Bueno, yo estoy muy distinto. Viste, vos quedás, vos siempre quedás joven. Yo soy el... No, esto no puede ser. Es tremendo. Va a ser así. Es que no me puse Botox. Entonces, digo, me decía, porque como, esto con grupo, sí, esto con grupo alto, ¿no? Yo sé, ¿cómo grupo alto? ¿No? Sí, 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 ¿no? Sí,
Bueno, ¿y entonces qué? No, parezco chupi. Claro, entonces, porque después ustedes, viste que pidieron una picada, después digo, no cenaste, sí, pero igual querían seguir morfando, ¿entendés? Sí, los chicos se chamalean, dos comieron mucho. Porque íbamos a tocar. Claro. Sin alcohol, ponele. Sí, yo también, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Como comer sin malpar, comer bien y algo, ya no aguantaba, porque dije, se no a la zona. Pero a la vez tener algo en la mano. No, es que, no sé, estás aprendiendo con la gira, ¿no? El tema es una cuestión de digestión. Sí, digestión. Digestión lenta. No, personales y todo el resto de los personales. Entonces, él no elige. No, esto es un acomodo. Llegó en el último y le trajeron primero la comida. El agüita ya te la nosotros. No, esperanos. Bueno, de todas maneras, yo necesito que. Este señor Nelson siempre tiene buenas ideas. Bueno, llegó la paella con este calor. Si nosotros en la manguera hacemos solo la base. Acaban de decir, claro, que Hilda es un plug, pero lo dijo el sonidista. Él habla todo así. Esto es un plug, esto es un cable, esto es una consola, claro, esto es un efecto, todo así. Ahora que te vino que era agarrado. Ahí te mandé. Fíjate. Vos decís, estamos a 6 cuadras de ayer. Sí, 6, 8, ahí está. Tenemos un camarín. Sí. Hoy sí, por favor. Sí, vamos a probar la antena esa. Claro, entonces hay que ver si ustedes quieren. Ustedes van a probar primero. Nos vemos, Diego. Lo que pasa es que en la tomamos el helado, tomamos café, todo lo que quieras. No, y él va a tocar el león zapado. Ah, eso es. Ah, la voz que te traje. Trajiste el chichi. ¿Y él va a tocar? Sí, sí, porque no es el chichi. ¿Un SP? Sí. Banda a mí me parece que mejor es la banda de... Pero si no llegas a las 6, que venga. 6:30. 6:30 estamos no, ahí. No, pero llegás a armar en media hora, no. Sí. Nuestro set es media hora, va a ser, pero... Este, pero tienes que armar los chicos de Reunión también. Es chiquitito, pero vos tenés que armar. Los números son precisos. Vos decís 6:15, 6:30, nosotros estamos a la hora que vos digas. Claro, déjese ver, che. Si le decimos 6, música es... No. Para mí... Bueno, ¿y qué hacemos con mi set de bailarines y la orquesta? Los elefantes. Ya te están esperando ahí. Bueno, muy bien. Lo mío está todo arreglado, gente. Acá los únicos que sufren son los otros. Bueno, esta es la combi que nos lleva a todos lados. Miren qué hermosa, divina, de lujo. Bueno, vamos hacia una siestita. Bueno, yo voy a esperar que suban todos. Porque yo necesito subirme en el lado que va... La celebrity, mi amor. Bueno, a ver, Mar del Plata, ¿cómo está? Ahí tenemos conductor, su goalkeeper. Que llevan los instrumentos. Gracias. Nosotros ya estamos haciendo, vamos a hacer el check-in en el Panamericano. A ver esto. Puerta corrediza, mi amor. ¿Viste cuando te dicen, mi amor, vos haces puerta giratoria? Es verdad, qué rico olor a café. Bueno, estamos en el hotel. Les cuento que hay un aroma a café tan rico que es tentador para mí. Me parece que voy a tomarme un cafecito. Este hotel es divino, ya vino otras veces. Bueno, ya estamos aquí en la prueba de sonido, Teatro Vorterix. Les cuento que este telón fue el telón que compró Ricardo Ford, el gran Ricardo Ford, y nosotros pedimos que lo pusieran. Así que bueno, aquí está Check Sound, Vorterix, una sala hermosa, divina, bárbara de gala. Así que esta noche todo lo puede. ¿Estás de acuerdo?
saber que nada me salva. Sin saber que nada me salva. Por ahora, sí. Soledad Pastoruti. Quack. Check us out, too. Yeah, yeah. Check it out. Yo. Ruido dentro de la casa. Por donde ha entrado viento. Estamos con el creador de este Hola, trío. Leo. ¿Qué se te ocurrió hacer Hilda, Diego y Leo? Porque me parece que los tres hacen juntan una energía bárbara y me parece que es como que revivir y mantener vivo el rock y el pop todo el tiempo juntos. Buenísimo. Bueno, aquí Nelson de Wolfgang se pasó realmente haciendo esto. Gracias, Nelson. No, gracias a ustedes. Bueno, gente, vamos yendo para Vorterix a la prueba del sonido. Yo ya estuve con los chicos, pero salí un poco y ya hay gente esperando para entrar. Uy, buenas noches. Hola. Leo, hice una nota en Elvis Café hace mucho. Ah, bueno, buenísimo. ¿Está subida la nota? ¿La subiste? Es de la época del VHS. Ah, bueno. Y ahí está la gente, divinos, los esperamos. Bueno, un amor la gente, fantástico. Bueno, gente, yo ya preparado con el look, que va a ser un look que lo van a ver en reiterados shows. Look 2024, Leo García. ¡Al ataque! Ay, estás hermoso. Yo todavía no terminé, mirá, de la herencia de mi papá. Qué genia. Y esto me lo regaló Federico, que vino de la Italia. Porque como tenemos el fondo de... ¿Cómo? Ford, trajeron Ford. Ford, lo hice por eso. ¡Eso! ¡Qué hermoso! Acá estamos. Thank you.
celular. Escuchen. Se foca feliz. Subí un poquito esta voz aquí. Lobo marino. Lobo marino, loba. Bueno, entonces vamos a hacer una pieza juntos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con un tema de Leo. ¿Qué más sobre Leo? Bueno, lo vimos en la feliz, mis amigos. Sí, sí. Éxito total, ¿eh? Así que bueno. La seguimos. La seguimos. Bueno, ¿cómo estuvo, Nelson? ¿Cómo estuvo el show? ¿La gente cómo la viste? Extraordinario, Leo, querido. Estuvo lleno, la gente desbordada. No quería que termine nunca. Buenísimo, bueno. Genial. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. Nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, yo les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir.